pesca desde kayak, una pesca muy limpia. Ese podría ser el eslogan de nuestra historia con nombre propio de hoy. Vamos hasta el río Segura y hasta el mar Mediterráneo para ver cómo los miembros del Club de Asociación de Pesca de Kayak de Alicante saben combinar su deporte preferido con la limpieza del mismo escenario que también disfrutan con la caña. Pues surge también un poquito porque el río, pues lo que pasa siempre, la gente no se conciencia de lo que tenemos, el medio que tenemos. Viene la gente a pescar y igual que vienen cargados, pues se pueden ir cargados. Y no se dan cuenta de que esto es un medio bien de todo y cada vez se están llenando las basuras. Llega aquí la gente a pescar, deja las bolsas, deja las botellas, se corta la gente porque rompen las botellas. O sea que es que la gente no se conciencia de lo que tenemos. Y al final lo único que vamos a conseguir, si no ponemos límite y la gente se une y vamos limpiando el espigón, es que nos vamos a encontrar con cada vez más porquería y más porquería, más porquería. Y realmente no va a poder disfrutar de este deporte tan bonito, porque las autoridades al final van a tomar medidas, van a tomar un camino y nos van a dejar, como ha pasado muchas veces en otros sitios, que han prohibido realmente pescar. Y acabamos de salir invitados por el club APK, de pesca, Amigos de Pesca del Kayak, para realizar una salida de pesca y además recoger todo tipo de vertidos que hubiera y de basura de la mar. Bueno, he salido. Ahí se ve lo que he pillado, que tampoco ha sido gran cosa porque las piezas eran pequeñas y aparte he aprovechado para recoger un tiesto que estaba por ahí flotando y algún plástico que va por ahí debajo. Me parece que actos como el que se está celebrando esta mañana con esta temperatura y en este marco fenomenal 100%, el que grupos que mantenemos el medio ambiente pues nos reunamos para hacer lo que estamos haciendo, lo que se está efectuando durante toda la mañana, que es la limpieza de nuestro cauce del río Segura a la salida. Yo recuerdo en la Concejalía de Medio Ambiente, en el mes de mayo, una serie de reuniones que mantuvimos, es decir, colectivos con ayuntamientos donde nos pedían que intentáramos colaborar con todos los medios. Afortunadamente hoy nos encontramos realizando esta limpieza, estamos celebrando diferentes actuaciones, tanto con el personal de Madusa, del puerto, como personal mismo municipal, y al mismo tiempo con estos colectivos para intentar tener lo más sano y lo más limpio lo que son estas salidas. Me parece muy bien que echen una mano porque entre todos es el que tenemos que llevar esto por delante, es decir, como siempre se ha dicho aquí, que es un dicho, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Entonces, si nos concienciamos cada uno de limpiar cada uno un poco, tanto por parte de personal de puerto como gente que viene a hacer estos eventos de por aquí, pues siempre será una cosa que tenemos curiosa, que es lo que nos interesa. Nosotros siempre que nos juntamos, aquí o en cualquier sitio, llevamos nuestras bolsas, lo dejamos todo recogido, entonces hay que cunda el ejemplo, porque si todos vamos dejando rastros y botellas y botes, al final esto no se podría ni estar, y ya que está muy cuidado y da gusto los animales y los patos, y que cuidarlo, que se mantenga, claro que sí, tenemos que ayudar todos. Lo más importante también es conservar el medio ambiente y disfrutar, no nosotros, sino todo el mundo, porque esto es de todos, evidentemente. Bueno, pues como veis tenemos nuestra bandera con nuestras siglas, APK, que es Alicante Pesca en Kayak, ahora recién formado el club, o Amigos de la Pesca en Kayak. Pues la creación de este club viene por parte del amigo Joaquín, que creó un foro para tener unos amigos con los cuales juntarse y poder salir todos y tener menos riesgo a la hora de salir al mar. Cuando el foro empezó a crecer y empezaron a salir bastante más gente, se hizo la idea de crear un club para así poder competir en los campeonatos de España, provinciales y locales. Y el año pasado, sobre marzo, se creó el club Alicante Pesca Kayak, que sale de las siglas de Amigos de la Pesca en Kayak, que es el foro inicial de este club. Pues mira, la afición me vino por mi novio Joaquín, que él se metió primero en este mundillo, y yo dije, pues bueno, vamos a ver eso que tanto le gusta, y al final pues me metí con ellos y acabé encantada, y así que el veneno me corre por las venas. Descubrí esto a través de internet y me llamó la atención, llevaba tiempo sin pescar y vi una opción que hacer ejercicio y pasar la mañana a gusto. Además hay
muy buen rollito, buenos compañeros. Inscritos hay más de 300 inscritos. O sea, cada vez somos más. ¡Para adentro ya!